Bien, ¿y qué tal, chicos y chicas? Aquí Rafaro Gamer, listo para la acción en otro nuevo video gameplay de Call of Duty. Y debido a que hoy me dejaron a mi hermanito a cargo, bueno, pues ahorita tengo tiempo para grabar, tengo lo que sería como el espacio. No sé si estarán viendo todo esto invisible, debido a que estoy tratando de aplicar lo que es el croma, debido a que tal vez ustedes no lo vean. No, pis. Pero bueno, ya tengo como Como una, lo que podría ser una como una cortina de un solo como color. Y mi hermano me está troleando, me está remedando, pero bueno. Bueno, ya que expliqué eso, este gameplay es como de los gameplays que hago con mi hermano cuando me lo dejan a cargo. Antes me ayudaba mi hermana a cuidarlo, pero pues ahora yo me estoy encargando de cuidarlo, ¿verdad? Vente, ¿quiere saludar? Di hola, gente. Hola gente. Pero a ver, sal, asómate, aquí. Hola gente. Mira, pero ve, ahí tienes que salir. A ver, gente. Ahí, ándale ahí. Ahí ya saliste. Hola ¿Saliste? gente. Ándale, ahí, está resbalando esto. Bueno, ahora sí, dejándonos de eso y de las presentaciones, vayamos a lo que es el gameplay. Ya tengo descargado e instalado lo que es el Call of Duty 2. No lo he probado, vi el inicio, pero no era tan bueno, o sea, tal vez mejora un poco que este. Ya no deje de hablar. No, no, es que no quieres dejar de hablar, One Piece. Dejó su teléfono. No hay problema. No hay problema. Bueno, luego mi hermano no sale en unas partes del video que no puede estar así como bien pegado. Sale como nada más aquí su cabecita, en donde puso la mano, aquí. Creo, si no me equivoco, esto es de la Primera Guerra Mundial. No, si sí es de la Segunda, debido a que aquí dice Hola. 1939. Pero no termino de entender por qué el segundo juego sigue siendo de la Segunda Guerra Mundial. Porque, bueno, creo que. Juan Piz, vente. Vente, Solo no. quiero ver aquí. Ah, bueno, ya empezamos el gameplay. Mientras les voy explicando. Sigue tratando sobre la Guerra Mundial. Al parecer, el primero y el segundo tratan de lo mismo. Tal vez sean así como serios. ¿Ya dice Juan Piz? Porque igual están los Modern Warfare, que es supongo guerra moderna, algo así la traducción. Entonces, supongo que estos han de ser así, ¿no? El primero y el segundo como que de la Segunda Guerra Mundial. Aunque me hubiera gustado más que fuera de la Primera Guerra Mundial el primero, o que por lo menos sacaran uno de la Primera Guerra Mundial. Algo que ya hicieron los de Battlefield con el Battlefield 1, que es sobre la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó, Juan Piz? ¿Me viste? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Ok, vamos a poner el francotirador. ¿Ya viste, Juan Piz? Nos da un zoom. Por cierto, mi hermano se llama Juan Pablo. Ahora sí, presentación completada. ¡Ah, granada! Les dije. Ya pensaban de seguro que no era nada. ¿Qué No, era? sí, estoy atento. Es una granada, Juan Piz, es una bomba. Eso lo avientan y explotan. Lo usan en las guerras. Tú pronto sabrás lo que son las guerras, y eso ahorita no. Son ríos. Bueno, son están debajo del. En algunas ciudades hay estos túneles debajo de la tierra, así enterrados. Y puedes estar aquí en estos túneles, pero son de aguas. Aquí es el agua del baño, de Aquí se las va, popós. aquí están. Así están las popas y ahí se entierran y dan asco. Ah, nada más que es mi compañero aquí. Nada más que este es. Quítate. ¿Quién es? Ah, ok, si mi compañero. Ah, no te atravieses que te mato. Ok, ya te mataron. Estás todo muerto. Ok, ya los mataron. Hay uno por aquí. Genial. Ya los maté. Vale. Ajá, lo que les decía, el Battlefield. Bueno, los de Battlefield ya crearon lo que es la Primera Guerra Mundial. El cual. Ah, verga. Digo. Sastres. El cual, pues. Ay, de hecho. Quiero mover algo. Porque tal vez me escuchen muy bajo. Y con lo que voy a hacer, tal vez ya me escuchen lo que es más alto.
A ver, supongo que ahí deberían escuchar más alta mi voz. Aún así yo le subo el volumen a mi voz, pero supongo que será más claro. Trataré de que no maten a mi compañero esta vez. Vale. Solo no te atravieses ahí. Si quieres sobrevivir, no te tienes que atravesar ahí. Creo que ya se lo echaron de todos modos. Ok, ese ya valió. Ok, ya. No del todo debido a que... No lo maté. Ahí sí. Ah, sí. Sí, cayó. Ahora veamos de este lado. Que fue donde me mataron ahorita. ¿Te está gustando el juego, Juan Piz? Sí. Está padre, ¿verdad? Me espanta, ¿verdad? No, no espanta. Porque... ¿Qué Salva otros juegos mi hay, verdad, Juan Piz? Star Háblales un poco más sobre los juegos que tengo aquí en la compu. A ver, cuéntales a la gente. Ya me están matando. Bueno, aquí hay más pizza, genial. Es por ahí, no hay nada más por aquí que me pueda ser útil. Supongo que no. Aquí en estos juegos es como un camino derecho. No te puedes ir como encontrando Easter eggs y demás. Es todo un camino derecho. Oh, me están matando. Ah, ok, pensé que tenía que entrar aquí, pero al parecer no. Tal vez después paso por ahí. Ya se verá. ¿Mataron a mis compañeros? Ah, no, ahí estás. Ahí están, de hecho. Si están aquí quietos, significa que son apuntados. Ah, se hace que hay algunos francotiradores acá arriba. Lo más seguro. Supongo yo. Tal vez no. Es que sí, suele pasar. Aquí. Ametrallador. Algo me dice que van a salir cerca. Okay. Compañero, Edgael. ¿Quién? No, se llama Ivashenko y no sé quién más. Pedrito. Pedrito se llama. Sí, se llama Pedrito. Uy, chavos. Me los mataron. Triste. Nos mataron aquí. No sé qué tal esté funcionando lo que es el fondo. Espero que sí esté funcionando bien. Yo la verdad tenía como que muchas esperanzas. Es que hay que hablar, Juan Piz. Porque estoy grabando. Ok, esos no son amigos. Pensé que lo eran. Tú no viste. Al parecer ya nos lanzaron granadas. Y el que me mató hace rato. Ah, ok, aquí está. Muy bien hecho. Así que les comentaba. Ok, espero que me interrumpió mi hermano. Eres muy troll, Juan Piz. Yo iba a disparar a los que están pasando arriba. Es que. Aso. No inventes, es que aquí podrían agarrarse y matar a todos los ojeros y todo. No inventes, se están pasando y son de los enemigos de video, que son los que son de blanco, a los que yo les digo que son chefs. Es que parecen chefs. Ok, ya sé, es un fusilero. Les decía que espero que sí sirva lo de la cortina, debido a que en la cámara se ve un poco más gris. No te me atravieses, por favor, amigo. Granada. Oh. Ok, son muy tontos.
Ok, bueno, los dos bandos son tontos. Era triste que mandaban gente así, inocente, que ni sabía pelear ni disparar así a matar gente. Eso es algo muy triste y lamentable de esto. Porque, o sea, eran como bots aquí en el juego. Eran gente que no sabía y los mandaban a la guerra y pues morían enseguida. Ya Supongo que hay que subir aquí. acabaste. Ya casi, Juan Pins. ¿Ya te aburrió? Bien, ya lo completamos. Algo así. Ya hace poquito y ya. A ver, Genial, lo objetivo enséñame completado. tu voz. Cuenta. No escucho ¿Mi tu voz? voz. Pues de eso lo vas a escuchar cuando termine de grabar. ¿Qué más les puedo platicar? Pues, a ver, tú platica algo, Juan Pis. ¿Cómo? No sé. ¿No te gusta cable? Ah. A ver, ¿cómo digo? ¿Tú quieres hablar igual? A ver, pues no sé, di algo sobre. A ver, dice. Ay, perdón. No sé, a ver. ¿Quién fue? Deja de disparar. Permanecer en Los Ángeles, no sé qué. Ah, ya no. Bueno, ya, todo bien. Ah, genial, ya esto ya lo he pasado. Bueno, o sea, ya lo he jugado. Tengo que ir con esto. Está muy divertido aquí. Los presentes será el cebo. Yo, no, gracias, camarada. Senador de Alexei. Escribiré desde aquí con un rifle francotirador. Ahora vete antes de que te dispare yo mismo. Ok, partida guardada. Bien, supongo que hay que cubrirlo, ¿no? Ahí estaba. Uy, ya los mandaron muy fuerte. La verdad voy a preferir que me maten, si no de eso ya ni voy a poder pasar esto. Si me disparan ahorita, bien. Nah, sí, mejor. Es que si no me iban a matar enseguida. Yo ya sé cómo es esto, es como de. Tienes que avanzar todo eso, pero o sea, hay francotiradores del otro lado y es difícil. Entonces es con control, irte arrastrando. Oye, yo no, me lo tumbé. Objetivos actualizados, eliminar a 6 restantes. Ese árbol me duerme un poco. Yo te digo cuando esté un muñequito. Vale. ¿Está? ¿Cuántos quedan? 3. Me pongo mejor a esperar hasta que disparen porque. Porque así es más fácil matarlos. O sea, se ve el brillo del balazo. O sea, lo que es como la explosión de la bala. Como vieron ahí, solo que yo no presto mucha atención. Aquí está. Oye, Roque. Tal vez no lo puedan ver bien. Oye, Sin ¿puedo atrapados, moriremos o platicar nos quedamos. algo? Vamos, camarada, ¿sí? Platica, Juan Piz. Hola, A ver, mi hermano les va a hacer plática de algo. ¿Te gustan los videojuegos? Es que mi hermano, me ama porque está jugando y luego estamos jugando los dos y luego aquí pusieron una cortina de una cobija que está en la cama y así. Sí, estás bien. Es lo que es. Diles de qué color es la cobija. La cobija es verde. Ajá, exacto. Es de la clarito azul. Más
tengo mis juguetitos más que mi carro de un control remoto. Es que se le acabó la pila y luego se le van a comprar otras. Y luego mi hermanito, aquí tiene una voz, y luego está platicando para que no los mate. Y luego le los tiene que matar para que no le disparen y no los maten, para que eso no es gracia, para que le maten a mi hermanito ahí. Me mataron. Sí, Juan, pues así es. Bien, disculpen, me estaba concentrando, así que mejor dejé que mi hermanito hablara. Estuviera comentando un poco el gameplay por mí. Porque a mí me gusta estar jugando. Está bien, Juan Piz. Y a mí me gusta estar contigo. Qué bonito. Igual a mí. ¿Ya viste? Los estoy matando todos. Mátalos a todos. Genial. ¿Hay muchos? Sí, ve. Hay muchísimos. Hay muchísimos. Así es. ¿Di otra cosa? Sí, si quieres. Bien, algo que yo hago es como de que me inclino y de esas muevo la mira para checar y apuntar bien a donde quiero disparar. A mí me gusta estar caminando y corriendo en mi recreo, porque en mi escuela la hora de comer en mi recreo es igual que me llevo juguetitos y luego yo me llevo carritos y luego yo me llevo cositas y yo luego mataron a mi hermano. Así es, Juanpis. Y luego ya vivió y luego vinieron felices para siempre. Me estaban matando así, masacre poderosa. Les digo, eso está como difícil, o sea, es... Así, difícil, como si disparan a mi hermanito. Uh-huh. ¿Ahora puedo hablar yo, Juanpis? Sí. Vale. Ah, ya se quitó de ahí. Ya se quitó. Ah, sostienen buen tino. Es que es como que están, o sea, en su base y no. Está difícil disparar desde aquí. Ok, bien, primero vamos a hacerle como lo estábamos haciendo. ¿También estoy disparando? Sí, Juanpis. ¿Es dónde estoy? Es algo que le gusta mucho preguntar a mi hermano, que es dónde está en un videojuego, que en realidad no está. Pero, pues, no sé, Juanpis, tú dime, ¿qué personaje quieres ser? Mira, ¿qué te parece si eres ese? ¿Va? Ajá. Vale. Combina lo que soy yo pequeñito. Él es su tamaño pequeño. Asómate. Bien. Asómate. Ah, genial. Ya tiraron ese. Ah, genial. Solo falta uno, ¿verdad? O dos. Genial. Algo así, Juanpis. Asómate. Genial, sí le di. Si no me equivoco, fue en la mema. Ah, ese está bueno. Porque es como de... Es como, se andaba moviendo bien locochón. Era como de, me muevo un lado, no me das, me muevo al otro y... O sea, estaba esquivando bien padre el bot. Mira. ¡Ay, el manito! Así. Ahí está, Juanpis, ¿cómo se mueven? Sí. ¿Por qué se esconde? Ok, no hay vida por ahí. Yo me acuerdo que había vida. Pues sí, está muy difícil. Tal vez no tanto. Yo me tenía que llevar mis pistolas para que se dispara. Uh-huh. A los estos. Genial.
No, 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 no es genial porque porque ya no tenía vida y todavía habían otros, no me di cuenta. Ah, no, otra vez desde aquí. Ah, mátenme, ya me bajaron la vida, ya no vale. ¡Alespar! Muñecos de personas. Pues están diciendo ataquen, ataquen y cosas así. Están diciendo, niños y chicas, hoy vamos a aprender las cosas así, las de los clientes que están allá, ¿verdad? Mi mamá se fue con Sí, ya empiezan a hacer eso. Ya, ok. Disculpen, me estoy concentrando en esto. Lo que pasa es que se está poniendo totalmente difícil. Ok, ya se mata allá arriba y después llega otro allá abajo. Vamos. Ya casi se acaba lo que es el tiempo del gameplay, pero es mejor grabar en mi casa, debido a que así puedo grabar más tiempo y sin pausas. Juanpis, espera, espera, espera. No me dejas, espera. Vente, Juanpis, siéntate. Es que yo quiero platicar muchas veces. Es que tengo que hablar yo, Juanpis. No, no vayas a hacer cosas. Si luego es muy latoso. Mi ¿Mande? hermano, ¿Mande? lo eres muy latoso, Juanpis. Ahí vas a decir. Ahí di. ¿Qué? Lo que dijiste antes. Eres muy latoso. Ahí lo que estabas platicando antes. ¿Dónde me dieron? ¿Cómo? Se me hace Te voy que a hay más arriba. Juanpis. Ya me voy a dormir. Está bien. No te detengas por mí. Ok, me paso de este lado debido a que es. Ah, genial, aquí tienen vida. Genial, y yo sufriendo por eso. ¿Qué? ¿Dónde? Ah, pues sí, es que no me fijaba. Ay. Ay, Me perdí. Rocky. Shh. ¿Eso no te mató? No, pensé que me hablaba. Bueno, ya es el tiempo de terminar el gameplay. Eso es todo por este gameplay. Nos vemos en la siguiente. Den like si les gustó. Comenten qué tal les ha parecido. Y hasta el siguiente gameplay, chicos. Chao, chao. Supongo que el siguiente gameplay igual será con mi hermanito. O sea, los voy a estar grabando ahorita hasta que los acabe. Que es mi meta. Pero bueno. Ahorita nos vemos, chicos. Chao, chao. Damn, son, where'd you find this?